Orando con la palabra. Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Padre bueno, por este día maravilloso. Hoy estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto que estamos celebrando, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tiene una relación íntima y profunda con el sacerdocio. Ahora nos dirigimos hacia el corazón de Jesús, que es un corazón que se desborda de amor, porque el corazón de Jesús, como dice San Juan Eudes, es una hoguera de amor, pero una hoguera de amor que comunica compasión. Esa es la razón por la que nosotros vemos cuando Jesús se encuentra con el leproso, dice Marcos 1:40, que conmovido, en una traducción dice, sintió compasión, sintió el dolor de la otra persona. Es decir, solamente un corazón lleno de amor puede sentir compasión. O también encontramos que Jesús siente misericordia, porque la misericordia, como lo hemos dicho, es sentir amor por el miserable, por el que nada merece amor. Pero Jesús va hasta ese miserable y le ofrece amor para salvarlo. Y eso es lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, especialmente en San Lucas 19, versículo 7, cuando fue a la casa de Zaqueo. Y dice la palabra que Zaqueo, ante la presencia de Jesús, dijo que devolvía 4 veces más de lo que había tomado a los demás, de lo que se había robado a los demás. Y nuestro Señor Jesucristo dice la frase que yo relaciono mucho con la misericordia, que Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es eso, es lo que está en la miseria, lo que no cuenta. Ese era Zaqueo, un miserable. Y el corazón de Jesús está lleno de amor, por eso es compasivo, por eso es misericordioso. Y esa es la razón por la que hoy nos invita a acercarnos a Él. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les doy descanso. Vengan y les daré amor, les daré compasión, misericordia. Yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, como lo encontró el leproso y como lo encontró Zaqueo. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra.